¿Cómo anda? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Mundo Brown. Yo tengo a mi lado a Lucas Carrizo, que ya lo voy a saludar. Un programa con muchísima información, más allá de la B Nacional, por supuesto, todas las actividades que refieren a Guillermo Brown. Los saludo. Lucas, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Bueno, arrancando nuestro programa 25 aquí de Mundo Brown, con información de inferiores, de LIFA. Tenemos parte de lo que es Primera Local, también lo que ha sido la reserva y, por supuesto, la derrota de Guillermo Brown frente a Santa Marina el pasado fin de semana. Sí, lamentablemente no fue una buena performance del equipo. Volvió a perder, volvió a no sumar como local, así que las ganas, por supuesto, de los jugadores de revertir la imagen este fin de semana frente a Chacarita. Pero si te parece, arrancamos con reserva y primera, ¿no? Que estuviste allí el fin de semana. Así es, el día sábado por la tarde estuve cubriendo lo que fue reserva y primera local, un resultado positivo para los chicos de primera, con goleada incluso frente a Alianza, así que cuando quieras repasamos las imágenes, Maxi. Muy bien, Mundo Brown, arrancamos con mucho material. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Un ratito antes de la primera jugaba la reserva, enfrentaba al mismo rival, Alianza Fontana Oeste, en la cancha auxiliar también de Guillermo Brown. El partido sería 2-0 victoria para el visitante. Sería un partido un tanto trabado y que además le costó mucho a la reserva poder hacer pie en su propia cancha, pero además podía haber empatado el partido. Sin embargo, cerca del final lo terminó liquidando Alianza. Fue 2-0 para la visita, cayó la reserva. La próxima semana buscarán los chicos volver a encontrarse con la victoria como la fecha anterior. Esperando, esperándote.
Vamos a ver lo que ocurría el día viernes por la tarde en la cancha auxiliar del estadio Raúl Conti entre Guillermo Brown y Alianza Fontana Oeste, un partido correspondiente a la primera local. Un Brown que salía a la cancha con Contreras, con Fernández, con López, con Escobar, Cupayolo, Zamarro, Machuca, Calfumán, Faciano, Nasta y Kenny. Un partido que sería bastante cómodo para Guillermo Brown, que lo ganaría por 4-1, que además se atajaría un penal el arquero Contreras. Así que una buena tarde redondeaba a Guillermo Brown allí en su cancha, donde además Kenny marcaría 3 goles y el otro tanto lo convertiría Faciano. Un partido muy accesible para Guillermo Brown. De esta manera se llevaba los 3 puntos por la Liga del Valle. Mejor que nunca.
Casa Mikkel, distribuidor en la zona de Kimberly Clark Profesional. Paños de papel, toallas, toallones, jabón Sprite. Casa Mikkel, 25 de mayo 441. Teléfono 44-50-805. Casa Mikkel es higiene industrial en Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Abre la inscripción 2014-2015 para escuelas y jardines, zona norte y zona oeste de Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Teléfono 0284-209690. Transportes El Pingüinito. Sumarte al desarrollo empresarial más importante de la Argentina. Atrévete a ser una mujer candela, una mujer de negocios y ganar dinero de una actividad gratificante y placentera que cambiará tu vida. Una verdadera oportunidad para crecer sin límites y proyectar tu sueño. Incorpórate a Candela, llama hoy mismo y proyecta tu futuro. Porque en Candela, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Ciudad de Puerto Madryn y le queremos invitar que pasen acá por Automotores La Cabaña en nuestra nueva dirección Alvear 1075. Los esperamos, consulta, no nos molesta. Los afiliados del SEC disfrutan de sus instalaciones todo el año. Camping Puerto Madryn, parcelas, parrillas, canchas de césped, vóley, pádel, salones de fiestas. En Polideportivo Treleu y Parque Rawson tenés piletas, salones de fiestas, canchas, fogones, pelotero. Estás en el SEC, Sindicato Empleados de Comercio. Conducción Alfredo Vélez. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos nuestro segundo bloque de Mundo Brown compartiendo ahora actividades de los más chicos, de los chicos de inferiores y también de los del IFA, porque el día viernes por la mañana estuvo cubriendo las actividades Maxi Rosenberg y tenemos los videos de los pequeños. Exactamente, repasamos lo que acontecía frente a Alianza Fontana Oeste en cuanto a inferiores y los chicos del IFA se siguen preparando para arrancar un nuevo torneo. Hubo nuevos amistosos y este fin de semana arrancan el torneo, Lucas. Así es, entonces vamos con las imágenes de los pequeños del IFA y los chicos de inferiores. Vamos
sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Muy bien, es el turno de repasar lo que sucedía el sábado por la mañana, porque se disputó una nueva fecha de la Liga del Valle en inferiores. Esta vez el rival fue Alianza Fontana Oeste. En séptima división fue victoria de Alianza 2-1 sobre Guillermo Brown. El único tanto de la banda lo marcó De Garín. En octava división, que son las imágenes que estamos compartiendo, fue victoria de Brown 5-0 sobre Alianza. Los goles de Brown lo marcaron Pablo Vera en dos ocasiones, Hueinazo, Arraigada y Gómez. Los goles para la banda, gran victoria en octava división, 5-0 sobre Alianza. Mientras que en novena fue empate entre ambos equipos, 3-3. Los goles de Brown lo marcaron Castro, Ceballos y Martínez. Y el de las siete que me mira con violencia, no me imagino que será, recién llegó. Abro la carta y leo para mi sorpresa, es mi marido que lo nuestro descubrió. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Los datos se pegan un rato, el viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, borracho vomita, todo en este bar donde trabajo yo. Y el de las 7 que me mira con violencia, ya me imagino que será, manche su olor. Un 38 tiene arriba de la mesa, mis ojos llenos de terror. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy
Muy bien, comenzamos a repasar una nueva serie de amistosos del IFA. Recordemos que el próximo fin de semana arrancará el torneo. Repasamos los amistosos del día viernes frente a San Miguel, en donde hubo partidos de la categoría de Brown Blanco. La 2008 fue victoria para San Miguel 4-0. La 2007 fue victoria para Brown 2-1 sobre San Miguel. Los dos goles de la banda lo marcaron Tayel Hernández en dos ocasiones. La 2006 fue victoria para San Miguel 4-1 sobre Brown. Maxi Alcocer marcó el único tanto de la banda. En la categoría 2004 fue victoria para Brown Blanco 2-1 sobre San Miguel. Axel Vargas marcó los dos goles para Guillermo Brown. Mientras que en la categoría 2003 fue victoria para San Miguel 4-1. El único tanto de Guillermo Brown lo hizo Enzo Solís. Repasamos también los resultados de la categoría de color azul, que también hubo amistosos, pero frente a Comercio el día jueves. La categoría 2008 fue victoria para Brown 2-0 sobre Comercio. Mauro Egle marcó los dos goles para la banda. La 2007 fue también victoria para Brown Azul 3-1 sobre Comercio. Los goles de Brown lo marcaron Joaquín Salinas en dos ocasiones y Ezequiel Contreras el restante. La 2006 fue victoria para Comercio 3-1. El único tanto de Brown lo marcó Javier Martínez. En la 2005 fue también victoria para Comercio 4-2. Los goles de Brown lo marcaron Lautaro Moreira y Máximo Perino. La 2004 de color blanco fue empate 2-2 frente a Comercio. Axel Vargas marcó los dos goles para la banda. En la 2003 fue victoria para Comercio 3-0 sobre Brown Azul. Mientras que en la categoría 2002 también fue victoria de Comercio 4-1 sobre Brown Azul. El único tanto de la banda lo marcó Ana Reciani. Recordar que el próximo fin de semana arrancará el torneo de IFA, la primera fecha, tanto de Brown Azul como Brown Blanco, así que ahí estaremos para repasar lo que acontece con los más chicos del club. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis. Casa Mikkel, distribuidor en la zona de Kimberly Clark Profesional. Paños de papel, toallas, toallones, jabón Sprite. Casa Mikkel, 25 de mayo 441, teléfono 44-50-805.
Casa Mickey es higiene industrial en Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Abre la inscripción 2014-2015 para escuelas y jardines, zona norte y zona oeste de Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Teléfono 0284-20-9690. Transportes El Pingüinito. Número uno de venta por catálogo te invita a vos a sumarte al desarrollo empresarial más importante de la Argentina. Atrévete a ser una mujer candela, una mujer de negocios y ganar dinero de una actividad gratificante y placentera que cambiará tu vida. Una verdadera oportunidad para crecer sin límites y proyectar tu sueño. Incorpórate a Candela, llama hoy mismo y proyecta tu futuro. Porque en Candela, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Ciudad de Puerto Madryn y le queremos invitar que pasen acá por Automotores La Cabaña en nuestra nueva dirección Alvear 1075. Los esperamos, consulta, no nos molesta. Los afiliados del SEC disfrutan de sus instalaciones todo el año. Camping Puerto Madryn, parcelas, parrillas, canchas de césped, vóley, pádel, salones de fiestas. En Polideportivo Trelew y Parque Rawson tenés piletas, salones de fiestas, canchas, fogones, pelotero. Estás en el SEC, Sindicato Empleados de Comercio. Conducción Alfredo Vélez. Muy bien, continuamos con mucho más Mundo Brown. Es el turno de repasar lo que sucedía en el estadio Raúl Conti en la B Nacional. Resultado adverso, 2-0 frente a Santa Marina. Bueno, no fue una buena actuación del equipo, Lucas, ¿no? Y fue un partido difícil. Brown se quedó con un jugador menos, pero además de eso perdió 2-0 y perdió nuevamente de local. Ya había caído ante Gimnasia de Mendoza, nuevamente vuelve a caer de local y queda en duda la continuidad del entrenador Andrés Siliana, que solo de ganar las próximas dos fechas podrá continuar en su cargo. Pero además de eso, vamos a compartir las imágenes de un partido que fue difícil, que tuvo muchas circunstancias y que por supuesto también dejó unas notas al final del partido. Perfecto, Mundo Brown con mucho más material, el partido entre Guillermo Brown y Santa Marina de Tandil. Empezamos a repasar lo que ocurría el día domingo por la tarde en el estadio Raúl Conti, cuando Guillermo Brown recibía a Santa Marina de Tandil en un difícil partido correspondiente a la fecha número 9 de este torneo nacional B2015. En imagen vemos a los jugadores de Guillermo Brown entrando en calor, momentos previos al inicio del partido.
Allí observamos también a los jugadores de Santa Marina de Tandil que se preparaban para lo que sería el cotejo ante Guillermo Brown, un equipo que todavía no ha conseguido una victoria de local en la categoría en este año 2015. Mientras observamos cómo era la arenga proporcionada por el preparador físico de la banda. Y allí los jugadores preparados, ya dispuestos a comenzar el partido. Recordamos, una de las incorporaciones al banco de suplentes de este partido era Hernán Zani, que estaba lesionado y ya se encontraba recuperado para poder sumarse al plantel de Guillermo Brown. Allí salen los equipos a la cancha. Habría un minuto de silencio recordando lo que fue la guerra de Malvinas. Recordamos que había sido 2 de abril, hacía muy poquitos días. Así que en la cancha el árbitro y en todas las categorías del fútbol argentino se hizo un minuto de silencio por este motivo. Y comenzarían las acciones allí en el estadio Raúl Conti. Movería en primera instancia a Guillermo Brown. Allí tomaría la pelota Sánchez y empezarían a sucederse las acciones. La primera era para Guillermo Brown. Allí el que intentaba era Flavio Ciampichetti. Y en esta, la primera que tiene Santa Marina, se hace un nudo el jugador. Pero pone un buen pase para que se venga el remate. Y quien la termina empujando desgraciadamente sea Federico Velázquez, que sería titular en este partido, un jugador que no venía teniendo mucho rodaje. Y ya arrancaría ganando Santa Marina el primer gol del partido. Se pensaba que había sido Juan Arraya el autor del gol, pero vemos en la imagen claramente cómo el que la empuja finalmente es Federico Velázquez. Una clara para Guillermo Brown en los pies de Gastón Botino, que no le puede pegar bien, le pega más o menos con la canilla de la pierna. Otra nueva circunstancia para Santa Marina, que se venía, que no se echaba atrás y que buscaba el segundo gol. Sin embargo, bueno, Burray tuvo una buena tarde, sacó algunas pelotas interesantes, como lo viene haciendo a lo largo de todo el torneo. Y Brown, que iba con lo que podía, con más ganas que ideas, y con algunos centros al área, algunos córner, que iba ganando por algunas apariciones de Romea, generaba algunos inconvenientes en la defensa del visitante. Sin embargo, no hacían pie en el área, la pelota que siempre rebotaba en algún jugador, o que la despejaba el arquero, o que se iba para afuera, pero ninguna clara para la delantera de Guillermo Brown. Y Santa Marina, que era un poquito más punzante, cada una que tenía, tenía destino de arco o pasaba muy cerquita. Aquí vemos claramente la falta de Rivadero, que le roza con el puño la oreja al rival. El árbitro estaba a escasos 5 metros, vio claramente la jugada, decidió que sea expulsión para Marcos Rivadero, el ex Belgrano, que por segunda vez en el torneo vería las duchas un poquito antes que termine el partido. Y aquí en el segundo tiempo, nuevamente Santa Marina al inicio, casi que amplía la cuenta de entrada nomás. Otra jugada para el aurinegro de Tandil. Y aquí llegaría una de Guillermo Brown. Ya había ingresado Zani con el número 16. Y finalmente llegaría esta jugada para que Martín Mitchell, atrás de todos, llegue para conectar un excelente cabezazo con arco vacío y poner el 2-0 para Santa Marina. Se llevaba 3 puntos de aquí de Madrid, un equipo que ya había estado la temporada anterior en la B Nacional, pero que bueno, sumar de a 3 no le viene mal, no pelea por el promedio, pero pelea para estar ahí entre los del medio, a mitad de tabla, para no sufrir sofocones al final del torneo. Otra más para Santa Marina, que se venía. Brown no podía contener esa zona de la defensa. Por las bandas hacía que Santa Marina se aproximara cada vez más punzante. Y pocas jugadas de riesgo que generaba Guillermo Brown. Más allá de que cerca del final tendría una muy clara Joaquín Susbieles.
Uno de los que intentó cargarse el equipo al hombro fue Gastón Bottino, que en un par de jugadas consiguió, por ejemplo, este tiro libre que Rébola estrella en el travesaño. Podía haber sido el empate, mejor dicho, el descuento de Guillermo Brown, porque ya caían 2-0. Otro tiro de esquina, una pelota que queda suelta en el área, pero con ningún rebote que le favorecía a Guillermo Brown. Se viene el tiro libre de Sani. Llegaría esta clara, pero tampoco. No podía conectar sus bieles. Se caía antes de que le llegue la pelota. Una chance más desperdiciada para Guillermo Brown, que dejaba estos espacios. Aquí vemos que era posición adelantada, pero bueno. Los jugadores de Santa Marina tenían muy claro cómo manejarse en el área rival. Y bueno, aquí vemos otra más de sus bieles. Remate desviado. Mano a mano con el arquero. Era una muy buena para Brown. Y se terminaría el partido. Brown caería 2-0. Está complicado con la promoción. Está complicado con el descenso. Lo que es más, todavía no ha podido ganar de local. El público se lo hacía saber a Andrés Siliana, que después del partido decía lo siguiente en diálogo con la prensa. Con 10 se hace mucho más, todo mucho más difícil, ¿no? El juego no salió una hoy. ¿Qué pasó? Que no salió una, te complica, vos quedás con uno menos. Hubo un momento que iba a ser, sabíamos que iba a ser un partido cerrado, difícil, porque ellos tampoco tuvieron un juego muy lucido hasta que no quedaron con uno de más, que por ahí encontraron más espacio, pero después iba a ser un partido así, cerrado, difícil, lo habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, nos cuesta con 11, con 10 nos cuesta mucho más, así que bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta que no puede cometer esos errores, ¿no? ¿Hay material, Andrés? ¿Hay material para salir de esta situación? Tenemos que darle a lo que nos falta de calidad funcionamiento, y para eso necesitas tiempo, es decir, es lógico, lo sabíamos antes de iniciar el torneo. A ver, nuestro presupuesto no es de los más altos, necesitamos funcionamiento para poder equiparar por ahí la falta de calidad, que lo sabemos todos, tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder sacar los partidos adelante, ¿no? ¿Te preocupa? ¿El torneo sentí que es uno de los peores partidos que jugaron? No sé si peor o mejor, es decir, nos costó muchísimo después con uno menos, nos costó una barbaridad, teníamos que dividir la pelota, tirarla para que la aguanten los 9, y te repito, nos cuesta con 10, con 11, con 10 nos cuesta mucho más. Tenemos que superarlo con funcionamiento, hay errores que no se pueden volver a cometer, a ver, no hay excusa de nada, de las desatenciones no hay excusa, es cuestión de atención. Después, bueno, que te falte calidad para terminar a la última jugada puede ser, pero las desatenciones no son excusas, hay que estar atento, no cometer errores, ser un poco más agresivo todavía, en una categoría que no puede bajar el nivel de agresividad, hay que ser más agresivo, hay que ser más malo, un poco más, como dicen en el barrio, un poco más picho para jugar la pelota, ¿no? Esa es la principal preocupación, Andrés, digo, esa desatención defensiva que al equipo le cuesta gol en los primeros minutos y que después cuando hay que salir a revertirlo, además te quedas con uno menos. Sí, sin ni hablar, son errores que como te digo, que esta categoría no te lo perdona. Tenemos que corregirlos muy pronto y mejorar en todo lo que es definición, porque cuando uno tiene el control del partido y tiene las posibilidades, tenés que hacer los goles, porque después no vas a tener todo el partido a favor. Y bueno, tendremos que seguir trabajando, trabajar más, darle más funcionamiento al equipo y, como te digo, equiparar por ahí la falta de calidad con sacrificio y funcionamiento, ¿no? Andrés, el momento no es el mejor, los resultados no son los mejores, ¿te sentís seguro en el cargo? ¿Te sentís con ganas, con pilas? Sí, yo vine acá trajimos 16 jugadores nuevos, son cosas que lo habíamos hablado, que obviamente uno siempre quiere empezar bien, es decir, o tratar de sumar un montón de puntos. A ver, son cosas que si al principio cuando nos juntamos se habían charlado. Si yo estoy muy, muy tranquilo, con mucha fuerza, veo que el equipo me responde siempre, que eso es lo que no se le puede para inculcar al equipo, no debo decirle que no se entrega, el equipo se entrega. Nos están faltando detalles que hacen la diferencia después, ¿no? Algunos números a veces dicen algo y en otros nada, Andrés, pero lamentablemente el equipo ha sumado 2-2 en casa. Sí. ¿A qué puede atribuir eso? Porque afuera le ha ido bastante mejor, sí. ¿No? Cuando en realidad es al revés, siempre cuesta ganar afuera. Si buscamos detalles, te puedo explicar, pero vos decís, a veces los números te mandan. Nos tocó jugar con dos equipos, primero con Atlético Tucumán, que le hicimos un buen partido y le empatamos. Hemos fallado en el partido con Mendoza, eso sí. Que por ahí no creamos situaciones, pero jugamos mal. Y sí, Atlético un gran primer tiempo hasta donde merecieron algún gol más. Sí, bueno, pero es un equipo que en teoría es para ascender, es decir, no como nosotros.
con Ferro lo mismo, estábamos muy bien haciendo un muy buen partido y bueno, nos quedamos con uno menos y último que lo empatamos, pero con un montón de esfuerzo y todo. Y bueno, después no, este partido que estaba al alcance, digamos, al alcance nuestro, estamos un poco más de pares a la fuerza con Santa Marina, y que podríamos haber llevado los tres puntos, pero sí, nos está costando en casa, un poco la presión, no sé lo que será, pero lo buscaremos la vuelta. Pero nos está costando, hemos sumado más a la realidad que hemos sumado más de visitante, ¿no? El equipo juega mucho más tranquilo de visitante, ¿no? Andrés, tema expulsiones. Hay que charlarlo dentro, sí, hay que meter mano dura, sí, hay que meter tirón de oreja, ¿qué hay que hacer? Sí, mano dura, no queda otra. Si uno lo habla bien primero, si después no se entiende, obviamente. Bueno, pero es lógico, lo saben todo, es así. Es decir, que primero uno avisa y después, bueno, tiene que empezar a tomar decisiones, ¿no? Si hay que cortar cabeza, ¿se corta? Porque, no, no es una cuestión de, sí, no es una cuestión de cortar cabeza, sino que seguramente el que se hace echar fácil, a ver, va a tener que ir al fondo de la fila a remar para poder jugar, ¿no? Y no solo castigo por el Tribunal de Disciplina, sino del entrenador en este caso. No, porque son irresponsabilidades. A ver, en una jugada no hay ningún problema, pueden echar a cualquiera. El tema son las irresponsabilidades, ¿no? No hay que tener irresponsabilidad, porque te digo, nos cuesta con 11, nos va a costar más con 10. Hay que ser responsable para eso, ¿no? Andrés, ¿qué le puede decir a los hinchas que están preocupados porque el equipo no gana y por el...? Igual que nosotros. Puedo decir que el que tiene ganas de venir a ver, se trabaja muchísimo, el equipo responde, se entrega, y bueno, es una cuestión a veces de son detalles que a veces son, para el entrenador a veces son inmanejables, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar el doble de lo que estamos trabajando, estamos trabajando mucho, y como te digo, con funcionamiento tratar de equiparar la fuerza con los demás, ¿no? Se viene Chacarita, un rival que está peleando, sí, arriba, pero sin embargo, de visitante, Brown hace bien las cosas. También es un aliciente y un buen partido para empezar a cambiar el ritmo. Sí, tenemos fe. De visitante hemos hecho muy buenos partidos. Lo tenemos un partido para ganarlo. Agarramos un penal sobre la hora casi. Y bueno, y tenemos fe de que las cosas van a salir bien y van a salir adelante, ¿no? Ellos tienen la obligación de seguir peleando por la punta y tal vez eso le deje los espacios necesarios a Brown para poder jugar mucho más tranquilo. Sí, y aparte vamos a contar con el plantel, con varios del plantel, salvo Rivadero, que estaban algunos que, bueno, hoy Sani volvió y también va a volver Marinucci. Bueno, vuelven varios que vamos a poder contar, no somos muchos y por suerte ahora podemos contar con, tenemos uno solo afuera, ¿no? Bueno, gracias, que tengas una buena semana. Muchas gracias. Yo te digo, te expulsan un jugador en el primer tiempo, es muy complicado. En partidos anteriores por ahí lo pudimos dar vuelta, lo pudimos empatar y bueno, pero no siempre va a pasar, así que hay que tomar conciencia, nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas y bueno, y seguir trabajando para mejorar. Digo, situaciones pocas también, ¿tienen que ver todo con la expulsión o también algo de que hoy quizás no tuvieron la tarde, no se encontraron en el partido, se notó? Sí, fue muy complicado, después la expulsión fue muy complicado, no encontramos los espacios, no encontramos el juego tampoco que por ahí teníamos en otros partidos y bueno, creo que nos condicionó bastante. ¿Es una preocupación, Gastón, que en casa se han sumado solo 2 de 12, teniendo en cuenta que los mejores rendimientos los tienen afuera? ¿A qué podés vincular esa razón? ¿Hay alguna razón, una explicación para que eso pase? No sé por qué, pero bueno, uno trata siempre de hacer lo mismo de local como de visitante, ¿no? Pero bueno, siempre nos encontró en desventaja y siempre nos encontró con un hombre menos, que se hace más complicado todavía, así que hay que ponerle el pecho a esto. Bueno, el torneo es larguísimo, eso lo venimos hablando hace un rato, pero las fechas siguen pasando y el equipo, por lo menos en punto y en los promedios, todavía está en deuda. Imagino que eso también les debe generar una preocupación a ustedes. Sí, seguro, estamos preocupados, creo que todo el plantel, ¿no? Por el momento. Bueno, creo que se saca adelante laburando, así que lo vamos a hacer y vamos a tratar de que pase lo más rápido posible. Bueno, la buena es que algunos vuelven, ¿no? Por lo menos Mosca, que es un generador de juego, que puede colaborar un poco allí en la creación. Eso da la sensación de que el equipo lo sintió hoy. Mosca, Marinucci afuera, bueno, Rivadero que se vuelve a quedar afuera otra vez. Sí, cada expulsión lo sentimos, creo que demasiado, ¿no? Así que, bueno, aprovecharemos ahora la vuelta de algunos jugadores para sacarle provecho. Casa Mickey,
distribuidor en la zona de Kimberly Clark Profesional. Paños de papel, toallas, toallones, jabón Sprite. Casa Mickey, 25 de mayo 441. Teléfono 44 50 805. Casa Mickey es higiene industrial en Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Abre la inscripción 2014-2015 para escuelas y jardines, zona norte y zona oeste de Puerto Madryn. Transportes El Pingüinito. Teléfono 0284-209690. Transportes El Pingüinito. Por catálogo, te invita a vos a sumarte al desarrollo empresarial más importante de la Argentina. Atrévete a ser una mujer candela, una mujer de negocios y ganar dinero de una actividad gratificante y placentera que cambiará tu vida. Una verdadera oportunidad para crecer sin límites y proyectar tu sueño. Incorpórate a Candela, llama hoy mismo y proyecta tu futuro. Porque en Candela, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Ciudad de Puerto Madryn y le queremos invitar que pasen acá por Automotores La Cabaña en nuestra nueva dirección, Alvear 1075. Los esperamos, por nunca no nos molesta. Los afiliados del SEC disfrutan de sus instalaciones todo el año. Camping Puerto Madryn, parcelas, parrillas, canchas de césped, vóley, pádel, salones de fiestas. En Polideportivo Trelew y Parque Rawson tenés piletas, salones de fiestas, canchas, fogones, pelotero. Estás en el SEC, Sindicato Empleados de Comercio. Conducción Alfredo Vélez. Muy bien, señores, ha finalizado otro programa de Mundo Brown. Les recordamos que pueden volver a vernos el día sábado por la tarde a las 19 horas y también, bueno, poder vernos la semana que viene con todo lo que deje el fin de semana de actividades y con lo que va a ser el día viernes por la noche el encuentro entre Guillermo Rani y Deportivo Madryn por la Avech. Exactamente, por supuesto, como siempre, saludar a la gente que nos sigue día a día, a los auspiciantes que hacen posible que el programa salga cada vez mejor. Y agradecer a la gente del club que nos hace posible grabar en este espacio que es tan lindo, ¿no?
Así es, muchas gracias, y también les recordamos que pueden ver el programa en nuestros videos, principalmente en Facebook, pueden buscarnos como Mundo Brown para volver a vivir las imágenes y lo que compartimos aquí en el programa. Los dejamos de esta manera, esto ha sido Mundo Brown, muchas gracias por estar del otro lado, buenas noches y hasta la próxima.